Saludos, señores, qué gusto, qué alegría compartir con ustedes. Hoy vamos a tener una escena más, un programa más, un conversatorio más de su programa El Poder de la Tarde en los jueves. Los jueves se destila cultura, conocimiento, trascendencia de las cosas grandes que han ocurrido en Europa, muchas cosas. Hoy nos toca conversar en una especie de asignación de materia que ya tiene aquí, de diplomacia, de historia, y él mismo le va a anunciar cómo vamos a identificar sus intervenciones aquí en el programa. Ustedes lo conocen, estuvo hace unos pocos días, siempre estará viniendo, y vamos a aprovechar el espacio de investigación natural que él es y que por mucho ha ejercido de periodista y ahora de diplomático. Pero en esencia es su categoría de historiador, ¿no? Y historiador, si se quiere, eclesiástico, puede calificar. Historiador de acontecimientos, que eso me place mucho. Rememorar los acontecimientos y hacerle un link con la República Dominicana. Es Víctor Grimaldi de que estoy hablando, que está con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Luisín. Buenas tardes a tu distinguida audiencia. ¿Cómo no? Gracias por traerme de nuevo. Hoy podríamos tener temas interesantes, ¿verdad? Bueno, uno trata de hacer los temas interesantes, a ver si a la gente les interesa. Sí, las reacciones son muy válidas. Entonces quería hacer este introito, ¿verdad? Vamos casi a regresar en breve, pero ya saben, será un programa muy fundamentado, muy documentado. Señores, la historia es siempre para contarla, pero bien contada, ¿eh? Regresamos, esto es El Poder de la Tarde, Jueves de Cultura, Jueves de Historia. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos aquí, perdón. Esto es El Poder de la Tarde, jueves, para interés de compartir con ustedes en cualquier día de la semana, cualquier fecha, una conversación de historia y Vaticano con Víctor Grimaldi, que es periodista, investigador, diplomático, escritor, para hablar de la historia. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Luisín. Amables televidentes, gracias por estar presentes con nosotros aquí, ¿verdad? Correcto. Hace unos días presentamos la historia gráfica, documentada, desde el 1844, el surgimiento de nuestra nación, y nosotros llegamos hasta el periodo inicial de Trujillo, entiéndase, lo que va entre Primera Guerra Mundial, perdón, la primera invasión en el 17, que Trujillo no era todavía nada más que un pichón, llegar al 30, los albores, la guerra, y llegar real y efectivamente hasta el 44, 45, estuvimos analizando eso. Grimaldi tuvo la pertinencia de poner en contexto cómo surge el dictador Trujillo, y la época de Trujillo. Hizo un paralelismo interesante, una referencia muy, muy esquemática de cómo surgieron algunos acontecimientos a partir de lo que ocurría en momentos X con Trujillo, y sobre todo el tema de siempre, ¿no? Una nación isleña, caribeña, de la posición de los Estados Unidos, que es muy determinante, de donde surgen muchas situaciones. Víctor Grimaldi tuvo la agudeza de ir a detalles específicos de algunos embajadores, de documentos ya desclasificados, para citar hechos que acontecieron después por vía de Trujillo y que tienen una remembranza muy importante. Hoy hemos acordado seguir, ¿no?, con este documento gráfico que se publicó en el año 2000 bajo la rectoría de producción de un periodista ido a destiempo, Daniel, un periodista mocano que fue después director de otro periódico, pero que publicó, Adriano Miguel Tejada.
Qué cosa más grande haber perdido a Adriano Miguel, pero hizo muchos aportes. Vamos a continuar o vamos a aperturar el programa de hoy hablando qué pasaba en el país, qué pasó, qué aconteció, qué significó la historia dominicana a partir de 44-45. Los hechos, todo lo que ocurrió. El esquema de la primera parte del programa es el siguiente. Con una hoja documentada de periódico de los principales acontecimientos nacionales e internacionales. Nuestro compañero de ya jornadas de esta, de diplomacia e historia, que vamos a abordar con alguna frecuencia en su espacio, les va a citar los hechos. Bien, Luisín, como decías, nos referimos en un programa anterior al surgimiento de ese personaje que fue Trujillo. Yo dije entonces que Trujillo fue una herencia de la ocupación del territorio de la República Dominicana por las tropas de los Estados Unidos. Eso es correcto. Entre el año 1916 y el 1924, porque crearon durante esos años que estuvieron aquí la Guardia Nacional, que después se convirtió en Policía Nacional Dominicana y posteriormente en Ejército Nacional, ya cuando el presidente de la República de 1924 a 1930 era Horacio Vázquez. Así es. Y Trujillo se enroló en esa organización que crearon las fuerzas militares de los Estados Unidos, que estuvieron aquí esos 8 años. Él se enroló en una escuela que le llamaban Escuela Militar de Haina, y así fue subiendo, subiendo, y después, bueno, en el 1930 hubo una crisis política. También esa crisis política nacional, producto de que el presidente Horacio Vázquez trató de reelegirse, eso fue desde el punto de vista político, pero económicamente hablando, nosotros sentimos a partir del año anterior, del 1929, una gran crisis económica internacional. Y fíjate cómo los acontecimientos siempre se relacionan unos con otros. La Primera Guerra Mundial, como hablábamos en el programa anterior, esa guerra que se sucedió desde el 1914 a 1918, tuvo como uno de los protagonistas importantes a un país de Europa que se llama Alemania, que apoyó al Imperio Austrohúngaro cuando el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia y después se involucraron los otros poderes. Finalmente, Estados Unidos también participó en esa guerra en el 1917, más de 500.000 soldados de Estados Unidos. Y explicamos en el programa anterior que el territorio dominicano fue ocupado y el de Haití también, precisamente como consecuencia de esa guerra, lo ocuparon los Estados Unidos. Los norteamericanos. Para evitar que los alemanes ocuparan esta zona. Esa fue una de las razones que los historiadores han descubierto con el tiempo también, y que se veían también en los periódicos de la época. Si uno ve las colecciones del Listín Diario, como yo las he visto, de la época, ve todas esas alarmas que había con la presencia de los alemanes, etcétera. Bueno, pues en el 30 ya estaba en desarrollo una crisis que había comenzado en el 1929. Y una vez me llamó mucho la atención, estamos hablando de hace 20 años atrás, que en el noticiero de la DW, la Deutsche Welle, la estación alemana, eso es de Alemania, de televisión, destacaban un detalle en el cual yo no me había fijado, que la crisis económica y financiera, la caída de las bolsas de valores, por ejemplo, que se produjeron en varios lugares. La Gran Depresión. Sí, pero decía la Deutsche Welle que comenzó esa crisis por el derrumbe de la bolsa de valores de Berlín. Sí. ¿Por qué, decía la Deutsche Welle? Porque a Alemania, como fue derrotada en la Primera Guerra Mundial, los países que se impusieron, que ganaron, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, Italia, que era de los aliados en ese momento, le impusieron
Alemania unas cargas económicas y financieras que no iba a poder cubrir. Y por eso se derrumbó la economía alemana en el 1928 y por eso se cayó la Bolsa de Valores de Berlín. Esta caída de la Bolsa de Valores de Berlín tuvo un impacto en los Estados Unidos, en todas partes, y por consecuencia en la República Dominicana. Eso es importante porque sí los historiadores dominicanos han destacado que la crisis mundial, ¿verdad?, de ese momento fue una de las situaciones que provocó unas condiciones favorables aquí en la República Dominicana también, a que Trujillo tomara el poder. Bueno, siempre se ha hablado de eso. Entonces, eso es importante. Y hasta ahí llegamos y ahí dejamos el tema. Aunque también existe un paralelismo de lo que es Kiev, porque por ahí entramos en la época de los rusos. Los zares los dejamos en el siglo anterior, pero entran los rusos. Y todo ese acontecimiento. Bueno, fruto de esa Primera Guerra Mundial es que Rusia se renueva, digamos, si se le puede llamar entre comillas. No se renueva, se renova. Porque desaparece así la es. Monarquía zarista. Los zares se van al ostracismo. Y se instala un nuevo tipo de organización social y política que es la Unión de Repúblicas. Liderados inicialmente y motivados ya en lo que tú señalaste a partir de la época que coincide con nosotros, la intervención norteamericana, y por allá surgen entonces lo que estudiábamos en la universidad, los marxistas, los leninistas y muchas cosas, pero quiero dejar eso de lado, ya que esos son temas apasionantes y nos lleva tiempo. Yo quiero entrar 44-45 en estos documentos. Muy bien. Porque si nos llevamos de eso, duramos media hora, Son temas apasionantes. Bueno, pues ¿qué vamos? Tenemos 44-45? Tú citas lo nacional y yo desde aquí puedo citar algo de lo internacional, ¿no? Bueno, antes de llegar al 44, vamos a pasar rápido el 39. Trujillo. Sí. Trujillo no era presidente en el 1939. No. Trujillo fue presidente desde el 1930 al 1938, dos periodos de 4 años. Sí. Y en el 39, sin embargo... Ahí lo tenemos en pantalla, ahí sale muy bien. Trujillo sale a Washington y París. Estuvo en Washington, era como un enviado especial del gobierno. El presidente de la República era don Pipí Troncoso, el abuelo de Carlos Morales Troncoso. Sí, sí, sí. Pero no, y vas a quitar ahí, déjame esa página como la tenías. No. La parte no, pero que te fue ahí, fundó el PRD ahí. ¿Por qué? ¿Tú estás en contra del PRD? Ah, no, siempre fui PRD. Entonces, ¿por qué lo volaste? Todos fuimos PRD. Sí, mírelo ahí, se funda el PRD, ¿verdad? Se funda el PRD. En el año 1939. Que llegaron los cuatro, los tres de... No, pero eso fue 22 años después sí, de esto. Sí, claro. 22 años después del 1939 llega el PRD, Ramón Castillo, Nicolás Silfa y don Ángel Miolán. Los tres. En julio del 61. Bueno, pero aquí de lo que habla es de la fundación en La Habana. El Partido Revolucionario Dominicano no se conocía aquí durante la dictadura de Trujillo. No estaba organizado en territorio dominicano, era en el exterior. Bueno, okay, ya eso sí, vamos a la parte internacional. En el plano internacional... Ese año fue que estalló... Vamos a ver cámara 4, irlo enfocando para ir rápido. Estalló la Segunda Guerra Europea, es decir, la Guerra Mundial. La Segunda, que decían que era una continuación de la Primera, ¿verdad? Y terminó la Guerra Civil Española. Muy importante ese paralelismo, perdón, esa referencia. En esa época se hablaba de Guerra Europea, pero terminó siendo la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Y los actores fueron diferentes, una serie de acontecimientos históricos que ustedes saben finalmente lo que pasó. Pero mira lo interesante con relación a la República Dominicana. Uno se pregunta, ¿a qué va Trujillo a Washington? El primero de septiembre estalló la guerra, la segunda, ¿verdad? Y dice la reseña que preparó Adriano Miguel, ha obligado al generalísimo Trujillo, el estallido de la guerra, a retornar a su patria. Pero después visitó Washington. Sí. Mira, ahí está recibiendo honores militares
de los militares norteamericanos, ¿verdad? Permíteme, eso sí quiero verlo, que se ve aquí, señor director. Usted lo está viendo ahí en una de esas poses de Trujillo. Pero mire aquí cómo el generalísimo recibe esos honores militares. El que se ponga guapo, porque nosotros hacemos esto, le recordamos que la historia es para contarla como es. No poner o quitar lo que uno quiera. La historia no se corta, la historia se narra, como ocurrió, y es lo que estamos haciendo. Sigamos. Entonces, mira, Luisino, al año siguiente, lo que destacó Adriano como más importante fue que el país firmó un acuerdo, Trujillo, que no era presidente, pero era el delegado enviado para eso, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, un personaje muy famoso llamado Carter Hart, al año siguiente. Sí. Y mira este detalle curioso. Para la gente que es de la capital, no solamente, sino para quienes visitan a la capital. Si ustedes ven, frente al Parque Independencia del Centro Histórico de Santo Domingo, esta edificación que todavía está ahí, esa es el Hotel Presidente, inaugurado ese año, todavía está ahí. Sí. Ese era el principal hotel. No, ese era el grande ciudad de aquí. Entonces, sí. En esa época. Y desde ese hotel, bueno, no fue inaugurado, no, en esa ocasión. Ese hotel es de antes, ¿eh? Pero lo presentaban como el más lujoso hotel de la capital, estratégicamente situado frente al Parque Independencia. Desde ese hotel, cuando se produjo 30 años antes, 10 años antes, perdón, del 1940, en el 1930, el ciclón de San Zenón, en ese hotel se dice que se instaló Trujillo, que ya era presidente, el ciclón de San Zenón fue el primero de septiembre, a dirigir los trabajos de reconstrucción de la ciudad de Santo Domingo, de ese hotel. Muere peinado, peinado troncoso, el presidente, como veo ahí. Sí, el presidente de la República, sí. En el 1938, a partir de ese año, fue Jacinto B. Peinado. Y él falleció, un problema de salud tuvo, en el 1940. Y es troncoso presidente. Y lo sustituyó troncoso. Pero además, él fue el vicepresidente de Trujillo entre el 1934 y el 38. Qué lujoso el hotel, mira el área de comensales. Yo recuerdo cuando yo tenía 10 ahí? No, cuando yo tenía 10 años de edad. Yo nací en el 49, pero yo recuerdo 59-60 y yo vivía cerca en esa zona, en las cercanías, que ahí se celebraban muchas fiestas. Sí, vamos al siguiente. Ese era un hotel muy importante. Permíteme si estoy y yo miro atrás, estamos en el si 40. Quieres ver la parte internacional. Oh, pero mire aquí la parte internacional, Francia es humillada, los alemanes toman París, acuérdense que ya estamos en la Segunda Guerra Mundial, y asesinan a Trotsky. León Trotsky, eso fue un acontecimiento mundial y lo sigue siendo, eso fue en México. Hitler ordena ataques contra los barcos. Señores, el mundo estaba en guerra total. Los alemanes invaden los Países Bajos, Alemania inicia el bombardeo en Londres. Eso era, a propósito de que nosotros nos alarmamos de la invasión de Rusia a Ucrania, fíjense para la época cómo estaban en la Segunda Guerra Mundial. Para que ustedes vean lo que es una verdadera guerra. Francia humillada, alemanes toman París. Era el momento de Alemania, ¿cierto? Correcto. Entonces Hitler tenía la iniciativa. Ordena ataque a barcos nucleares y ahí coincidió, el 21 de agosto de ese año, murió Trotsky en México. Vamos a seguir. Pero mira, en 1941, entonces, Luisín, lo que pasa. Suceden muchas cosas. Los japoneses bombardean la base naval de Pearl Harbor en el Pacífico. Era una base naval de los Estados Unidos. Entonces, eso fue el 7 de diciembre. Sí. Al otro día, o a los dos días, creo que fue el día 10, en una sesión solemne del Congreso de los Estados Unidos, presidida, porque estaba ahí presente por el presidente Franklin Delano Roosevelt, los Estados Unidos entran en la Segunda Guerra Mundial.
comenzando por declararle la guerra a Japón, porque Japón, Alemania, Italia eran los principales países que sostenían. Y eso desencadenó aquella bomba. El eje, correcto, contra Alemania contra Japón rompió, y que dio el trate con la bomba que ya todo el mundo sabe y recuerda. Alemania rompió un pacto que tenía con Stalin. Stalin era el gobernante de la Unión Soviética, ¿verdad?, en ese momento. Esta es una fotografía interesante de la portada de la revista National Geographic de cuando se desmanteló, ¿verdad?, la Unión Soviética hace 30 años. Así es. Vamos a seguir. Entonces, bueno, y ese es Stalin. Sí. Entonces, Japón avanza en todo el sudeste asiático. Rusia rechaza avance alemán sobre Moscú porque los alemanes, que habían hecho un pacto en el 1939, sí, salió aquí con Rusia, exacto, lo rompieron e invadieron Rusia. Y el fracaso de Alemania en la Segunda Guerra fue precisamente esa invasión a Rusia. Entonces, y Japón aquí, iba avanzando. Pero aquí, la República Dominicana entonces le declaró la guerra a Japón y a Alemania, porque hasta ese momento la República Dominicana no había fijado posición. ¿Y con qué nosotros tuvimos para declarar guerra? Que es una bravuconada de Trujillo. Bueno, aquí está Adolfo Hitler. Que ¿pero era... con qué armamento nosotros teníamos para? ¿Cuántos buques, aviones y eso? El jefe de Alemania era Adolfo Hitler. Sí. Dicen que Adolfo Hitler miró el mapa, sí, mundial y a ver si encontraba a la República Dominicana y le hizo así. Y lo borró. eso es una historia. Pero la República Dominicana Trujillo era Trujillo era besado. Porque miren, eso es un acontecimiento, para que ustedes lo sepan, a los jóvenes sobre todo. Trujillo le declaró la guerra a Hitler y a Alemania y a Japón. Obviamente, fíjense desde cuándo estamos nosotros dependiendo de los americanos. Porque ahorita le enseñé cómo le hicieron honores a Trujillo en la base, en el Pentágono. En el Pentágono, y aquí miren. Bueno, el Pentágono como tal no estaba construido. Le hicieron guardia de honor en Marine Corps en Washington. Sí, no estaba todavía el edificio moderno del Pentágono. Vamos, ¿verdad?, a seguir. Pero sí en el centro principal de los militares. Dame la siguiente, vamos a seguir. Entonces. Pero esto tiene que ver con la República Dominicana, Luis. En 1941, las aduanas entonces, como resultado del acuerdo del año anterior, de Concorde Hall, que vimos en el 40, pasaron ese año a manos dominicanas. Entonces, porque recuerda que en el 17, ¿qué pasó con las aduanas? Sí, desde antes. Las aduanas tuvieron siempre en manos de los americanos. Sí, para cobrarse la deuda, sí, sí, que sí tenían. Desde el 1907, no del 17, desde antes. Correcto. Antes de su intervención, cuando ellos llegaron y eran los que establecieron los mecanismos y cómo se hacía y que recolectaban. En el 1907 no existían las carreteras que existen hoy. El país no estaba desarrollado, ni los sistemas ferroviarios tampoco. El principal medio de comunicación que nosotros teníamos era por pequeñas embarcaciones, medianas, etcétera, cabotaje. Entonces, en diferentes ciudades del país, Barahona, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Higüey. ¿En Barahona? Puerto Plata, Barahona, Samaná, etcétera, Montecristi. Estaban esas aduanas. Había, sí, pero entonces... Y quedan vestigios de eso, quiero que sepa. Sí, pero las aduanas, Luisín, entonces, estaban en manos privadas. Había diferentes familias dominicanas, incluso hubo dos que tuvieron una litis muy fuerte con el Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano, entonces, para poder pagar la deuda externa, las nacionalizó y hizo un acuerdo para pagarles, nunca lo aceptaron. Y después, entonces, los Estados Unidos pasaron a controlar esas aduanas para cobrarse la deuda externa. Esto desapareció, pero este dato es importante, en el 41. Y entonces, las aduanas ya pasaron a manos del gobierno dominicano. ¿Sabe dónde se depositaban los ingresos? En un banco que pasó a llamarse Banco de Reservas de la República Dominicana. ¿Y ese funda?
La génesis. Claro, hubo que adquirir un banco americano que se llamaba National City Bank, que le puso el nombre de Banco de Reserva, y desde entonces fue administrado por técnicos, funcionarios de vasta experiencia bancaria. Y se le pone en el catálogo de las obras de Trujillo. Correcto. Vamos a seguir, dame para acá para ir avanzando. Entonces vamos al 42. Entonces, en el 1942, estamos en la Segunda Guerra Mundial, en todo su contexto. Perdón, en el 41, el año anterior, oigan esto, estimados televidentes. Trujillo declaró turística la carretera que une la capital con Boca Chica desde el Mar Caribe, en el 1941. Lo que hoy es Boca Chica, mientras que hoy estamos declarando turístico por allá, por Macao, por Pedernales. Que empezaba el desarrollo turístico. En el 41 fue que se declaró, está muy bien marcado por ti eso ahí. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, en el 42 estábamos en medio de una crisis tremenda mundial, una guerra mundial. Sí. ¿Alguna vez te contaron a ti, tus padres, tus abuelos, las escaseces que hubo durante esos años? Bueno, no, pero sí me contaron que bordea eso el ciclón San Zenón. Bueno, pero el ciclón San Zenón fue el 30. Sí, pero que bordea los límites como se quedó la ciudad. Pero la escasez que hubo durante la... La tengo de referencia a partir del 30 con el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamó? La gran crisis. Correcto. Y todo lo que ocurrió. La crisis más grande que ha tenido la humanidad fue en el 30. Comparando, ¿cómo se llama esto? Las magnitudes. Exacto. Y las proporciones. Las proporciones una con otra. Pero esto, tuvimos una crisis en el 8. Tenemos una crisis ahora. Pero la del 30 es la madre de todas las crisis. Sí, porque se juntó la crisis económica internacional con la destrucción que provocó el ciclón de San Zenón. Y eso trajo como consecuencia recibir que comenzaron a surgir organismos internacionales, que eso es posterior. Pero durante los dos periodos de gobierno de Trujillo, del 1930 al 34 y del 1934 al 38, el país evolucionó y creció mucho la economía y las exportaciones. Bueno, eso era lo que exhibía Trujillo. Pero por eso es que se puede hacer un acuerdo para pagar la deuda externa. Y por eso en el 1941 se puede crear el Banco de Reservas y ahí se depositan el dinero. Sí, todos los ingresos. Correcto. Y en el 47 ya entonces se paga completamente la deuda. Y se solidifica la moneda. Y ahí surge la historia del Banco Central años después. Pero yo te preguntaba si te habían contado. Porque no. mis abuelos, mi papá me contaba. No tenía referencia. Me contaba de la escasez. Las penurias. Que no llegaban las cosas que podían llegar. Es que se ha sufrido mucho. Es decir, el país produce... Algunas cosas que produce las consume, pero también exporta para tener divisas, en este caso dólares, para comprar productos importados. Entonces, gasolina, gomas para los automóviles. Tenían que recauchar de una manera totalmente artesanal las gomas viejas para que los automóviles pudieran correr por las calles y muchísimas otras cosas parecidas. Sucedían, hubo una escasez tremenda durante la Segunda Guerra. Entonces Trujillo en el 1942 volvió a ser presidente de la República, porque entre 1938 y el 42 él no fue el presidente, pero volvió a partir de ese año. Y la Constitución se reformó para que el periodo presidencial fuera de 5 años. Gobernó 1942. 1947 y 1947-1952. Y se inauguró el Hotel Jaragua. Ah, el Jaragua. En el 1940. No, pero ahí voy. Permíteme aquí. Pero además, estábamos en la guerra, Luisín. Submarinos alemanes hunden barcos dominicanos. Ya le habíamos declarado la guerra a Alemania. Y tú tienes aquí, ve cogiendo el 43. Mira Trujillo con su... Su bicornio. Bicornio.
señor El Jaragua. ¿Y por qué tumbaron El Jaragua, ese diseño? ¿Y tan por... bonito que era? No, hombre, pero... La piscina, todo. Ay, tumbaron El Jaragua. Submarino alemán hunde en barcos dominicanos. Y no di que estábamos peleando con ellos. Se inauguró también el Conservatorio Nacional de Música en el 42. Y el Congreso declaró en esta fecha estado de emergencia, por lo que tú señalaste. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, 1943. Correcto. El país se prepara para celebrar el centenario de la independencia, que era el año siguiente, en el 44. Los marxistas se organizan. Un grupo de dominicanos asesorado por inmigrantes españoles, porque aquí vinieron exilados españoles, después que terminó la guerra civil en España, ¿verdad?, en el 39, promovieron la organización de esos grupos izquierdistas. Y el peso, la moneda dominicana, Luisín, circulaba en la frontera. Se fundó el primer Club Rotario. Y en Santiago, ¿tú has visto un monumento que le dicen, cómo le llaman al monumento que hay en Santiago, a la restauración de la República? Sí. Ese monumento se llamó inicialmente Monumento a la Paz de Trujillo. Comenzó a construirse en ese año, en el 1943. Y aquí en la parte de fuera, los rusos recuperan Stalingrado, Italia queda fuera de la guerra. Y aquí está una famosa foto, caramba, de la historia. Mírenlo aquí. Los tres grandes. Stalin, Roosevelt y Churchill. Esa fue la primera reunión de ellos. Sí, aquí, aquí. Esa fue la primera, aquí. Luisín. Sí. En Teherán. Sí. En Irán. Sí, los tres grandes. Los tres grandes se reúnen. Stalin de la Unión Soviética. Roosevelt. Churchill de Inglaterra. Sí. Y Roosevelt de Estados Unidos. Los comunistas y los demócratas unidos contra Alemania. Tú sabes que en esa cumbre o en esa reunión fue que ellos se repartieron el mundo. Tú coges esto, no, tú coges... No, fue en otra. Fue no, en fue en esa, que fue la génesis de eso. Bueno, ahí comenzó, pero realmente la reunión... Mira esto, mira esta parodia, Luisín, que nos enfoquen aquí en esta portada. Pues tú estás haciendo referencia a esta. No, pero ya es... Entonces, a Yalta. Sí, pero... Yalta fue la última en febrero de 1945, porque esa es Teherán, noviembre de 1945. Ah, esta es el 43, dos años antes. Sí, esa fue la primera que celebraron ellos, los tres grandes líderes. La última fue en Yalta. Yalta es en Crimea, ¿sabes dónde queda Crimea? Ajá. La península de Crimea. La de la gran batalla que recuperaron a tus amigos rusos. Bueno, los rusos en el 2014 la ocuparon de nuevo. Y la tienen. Bueno, entonces, mira esta parodia. Esta es la portada de una revista italiana, El Expreso, de hace 5 años. Entonces decía la nueva Yalta, Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin. ¿Qué tú crees de eso? Sí, no. ¿Tú no crees que el orden mundial se ha desarticulado porque le falta una pata ahí, que la sacaron? Sí, sí. Si Trump estuviese como presidente de los Estados Unidos, ¿estaríamos ahora en la crisis actual? No, desde ese punto de vista no, pero pudiéramos estar en una peor. Tú me excusas, o sea... ¿Pero no, tú crees que la guerra se hubiese No se produce. No hubiese habido guerra. No, porque lo primero que le iba a bloquear a la OTAN, que son los dueños, para favorecer a Rusia. Pero bueno, no, me dejaste de citar aquí que trajeron los restos de Núñez de Cáceres y se fundó Neiva, Bauruco, Trujillo haciendo cosas y... Y haciendo, pero vamos si a seguir. Si quieres, hacemos un paréntesis, porque hemos hablado mucho de Italia, sobre el papel de Italia y de los italianos aquí. Sí. Y más ahora que Italia está de nuevo en el tapete noticioso internacional, porque hoy renunció el primer ministro. Draghi. Que no es el presidente de la República. En Italia hay un presidente de la República escogido o electo por el Parlamento, las dos cámaras, allá hay Senado y hay también Cámara Baja, Cámara de Diputados,
por 7 años, Luisín. El presidente de la República Italiana se llama Sergio Mattarella. Y algo insólito, por primera vez, bueno, ya se había ocurrido con Giorgio Napolitano, que lo habían reelecto, pero nada más duró en la reelección un año más, él no quiso seguir. Pero Mattarella, Sergio Mattarella, gobernó primero desde el 2015 hasta este año. Y este año buscaron candidatos y ninguno fue de la buena pro, tuvo el visto bueno de los legisladores y finalmente reeligieron a Mattarella. Entonces hoy el presidente Sergio Mattarella disolvió el Parlamento porque el primer ministro no tenía ya el respaldo de las fuerzas políticas importantes italianas. Y dimitió. ¿Por qué es bueno hablar de Italia ahora que estamos hablando de la Segunda Guerra? Porque esa figura en Italia de presidente de la República es como la sustitución de lo que fue el rey de Italia. Italia es una nación joven. La República Italiana es más joven que la República Dominicana, pero no solo eso, el Estado italiano fue creado en el año 1861 y el Estado Dominicano fue fundado en el 1844, es decir, 17 años antes fue fundado el Estado Dominicano. El Estado italiano se fundó en el 1861 como una suma, un acuerdo de varios condados, una o dos repúblicas, estados, etcétera, que lucharon por lo que se llama la unificación de la península italiana. Y se creó como un reino, como una monarquía constitucional. Hasta la guerra, Segunda Guerra Mundial, Italia tenía como jefe de Estado al rey. Entonces el presidente de la República en Italia hoy es fruto de un cambio de la forma de organización del Estado a partir de la Segunda Guerra Mundial o después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Qué bien, qué buena referencia de lo que está ocurriendo ahora, míralo ahí. Sergio Mattarella, ese Sergio es el Mattarella. Presidente de la República Italiana. Vámonos para el 44. Bueno, el 44. Quiero reportar la audiencia de don Hipólito García, mira, yo Recio, hablaba de la creación, que me hizo una anotación de Alemania cuando vinieron aquí, uno que visitó. Muchas gracias, don Hipólito García Recio, un televidente de interés, sobre todo de los jueves. 1944, hablábamos de Estado y de la formación del Estado italiano y del dominicano, que nosotros nos constituimos en Estado primero que Italia, pero además, Luisín, Italia no fue fundadora de Naciones Unidas, porque como Italia, junto con Alemania y Japón, participaron en la guerra contra Rusia, Unión Soviética, contra Estados Unidos y Gran Bretaña, que eran los aliados, terminó siendo Italia, al igual que Japón y al igual que Alemania, territorio ocupado. Entonces, en el momento que se crean las Naciones Unidas, este paisito que tenemos el orgullo de que sea nuestra madre patria, la República Dominicana, es uno de los fundadores de la Organización de Naciones Unidas. Que no fue Italia. Yo siempre se lo he dicho a los italianos, pero Luisín, ya hacía 100 años que existía el Estado Dominicano cuando se crean Naciones Unidas. Por eso celebrábamos en el 1944 el centenario. ¿Estaremos presentes en el bicentenario nosotros, Luisín? Yo diría que sí. Pues yo espero, ¿verdad? Yo diría que sí. Vamos a ver qué tenemos ahí. Permíteme, para hacerlo rápido, la República cumplía 100 años, el 44, claro. Surgimos en 1844, en 1944, 100 años. Entonces el bicentenario es en el 2044. ¿Cuánto faltan? Falta poco. No, pero no es poco. ¿Cuántos años faltan? 22. 22. Diantre, pero para yo estar vivo. Pero 22 años se van volando. De 68 a... ¿Cuántos años? 68 y 22, ¿cuánto es? De 80 a 80.
68 más 22. 90. Ah, no, pues yo lo voy a celebrar, pues yo voy a llegar a 90 años. ¿Cuántos? No, yo no sé tú, pero yo lo voy a celebrar. ¿Cuántos años hace del 2000? Creo yo en Baní 22. Bueno, pasaron 22 sin darse cuenta. Pero bien. El próximo 22. Miércoles, mira, se inauguró el aeropuerto General Andrews. ¿Tú sabes dónde estaba ese aeropuerto? Oh, ahí es donde está el Centro Olímpico. ¿Dónde está el Centro Olímpico? Pero tú sabes dónde estaba la terminal. ¿O por el Banco Popular, no era? No, la terminal estaba en la Leopoldo Navarro, esquina San Martín. Bueno. Donde está la organización de los veteranos ahí. Ah, sí, pero la pista llegaba hasta el Centro Olímpico. Bueno, porque... Señores, ¿ustedes se acuerdan de eso? Usted está aquí, la gente demasiado joven viendo el programa, no se acuerdan, pero míralo ahí, el General Andrew, el director está activo. Eso era en la capital, el aeropuerto, el General Andrew en la ciudad de Trujillo. Y esa era la terminal, ¿eh? Póngame los teléfonos, los que quieran, sí, para que puedan llamar. Pues bueno, señores, espérate, en el 44 fue el día de los aliados desembarcan en Normandía. Los aliados liberan Roma. El ejército ruso, como dijiste ahorita, sacó a los alemanes de Crimea. Y París es libre de nuevo, que había perdido todas sus batallas. Y ahí entra Charles de Gaulle, que es para los franceses lo más grande. Un saludo a doña Delia Blanco, que disfruta mucho estos programas. Doña Delia también tiene su particularidad aquí en este programa. Tiene tres programas que está preparando de antología. Y uno de ellos va a ser en francés. El que no sepa francés no va a poder ver el programa. O se lo vamos a traducir abajo. Pues 45. Mira, 1945, lo que comentaba hace un momento. Sí. Las Naciones Unidas se unen para mantener la paz para siempre. 26 de junio. Pero mira aquí arriba, 1945 también. Termina la guerra. Alemania se rinde y Estados Unidos lanza la bomba atómica a Japón. ¿Tú sabes lo que es la bomba atómica? Claro. Bueno, se acabó el fascismo, que era el sistema de gobierno que existía en Italia, con Mussolini de primer ministro, Benito Mussolini, y fue colgado, fue ahorcado y fusilado. Y en la República Dominicana se anuncia que se van a establecer relaciones con Rusia, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y demás países aliados de Rusia en ese estado que se llamaba la URSS. Mira, ese año fue que se construyó el acueducto. Ofrézcome la Virgen. Construirán nuevo acueducto de la capital. Ese es el de la San Juan Bosco. Sí. El que está cerca del Colegio Don Bosco. Que todavía está ahí una... Está ahí. ¿Cómo se llama? ¿Y eso tiene agua todavía? Claro que sí. De ahí baja el agua. No, Balaguer pero hizo tiene otro depósito. Tanque. Balaguer hizo otro tanque. Fíjate que en la capital, cuando... Balaguer hizo el de la Luperón. Cuando Balaguer volvió en el 1986, ajá, se construyeron varios tanques nuevos. Uno en la Churchill, por esa. Otro en la Avenida de los Próceres, esquina, uh-huh, esquina Autopista Duarte, y otro en San Juan Bosco. Perdone mi ignorancia. Donde estaba el acueducto original. Historiador, perdone mi ignorancia. Tengo que decirlo así. ¿El de ahí de Don Bosco funciona? Claro que sí. Si no, no tuviera agua... Es toda esa zona de la capital. No, porque puede haber otras acometidas y otras situaciones. Bueno, pero funciona. No, y además tiene que estar funcionando. Si no hace rato hubiesen quitado eso para... aunque mover esa mole, eso es grande. Luisín, un dato importante, o dos datos importantes. Primero, Juancito Rodríguez, que era un empresario agrícola, en ese momento rompió relaciones con Trujillo, se fue al exterior. En otra ocasión hablaremos de él, pero otro dato más interesante es que ese año falleció Estrella Ureña, Rafael Estrella Ureña. Fue el primer vicepresidente de Trujillo, pero siendo vicepresidente rompió con Trujillo.
y murió en el exilio, pero fue enterrado en la República Dominicana. ¿Y se inició el faro a Colón ahí? Y se iniciaron los trabajos del faro a Colón, Luis. Bueno, muy bien. Vamos a seguir. ¿Qué seguimos ahora? 46. 46. ¿Estamos preparados para eso, Luis? Sí. Para esto, mira. Para lo que ocurrió en 1946. Oh, pero qué pena. Tú sabes que se sintió en la capital ese terremoto en 1946. Mi mamá me contaba a mí de lo que sucedió y la gente decía, se va a entrar el mar, se va a entrar el mar. Desde entonces, igual cuando ha ocurrido ahora. Porque en Nagua, en el norte del país, entró el mar, pero en la capital se hablaba de eso y la gente salió huyendo hacia la parte alta de la capital, corriendo. Mira, y esta fotografía es el estado en que quedó la cúpula del Parque Presidente Ramón Cáceres de la ciudad de Moca. O sea, que se sintió en todo el país. Trujillo juega la democracia. Se permitió que se formaran algunos grupos opositores que después, naturalmente, fueron reprimidos. Y en el plano internacional comenzaron los juicios contra los alemanes, principalmente, que dirigieron los asesinatos masivos durante la Segunda Guerra Mundial contra diferentes prisioneros, sobre todo contra los judíos, contra los hebreos, en Nuremberg, una ciudad muy famosa por estos juicios que se celebraron. En Argentina, Juan Domingo Perón juró como presidente de la República. Y Vietnam inició la lucha por su independencia. Los judíos estaban luchando en Palestina contra los británicos. ¿Tú conocías ese detalle, Luisín? No, no. En el año 1946 no existía todavía el Estado de Israel, en el 46. Y los judíos, la lucha que tienen, por ejemplo, hoy los palestinos contra los judíos, sí, en ese momento la tenían los judíos contra los ingleses, oye, que eran pleito, quienes ocupaban Palestina. Claro, vamos a escuchar a un amigo televidente, he puesto los teléfonos para que nos llamen y que ustedes puedan decir, recordándole que en ese año juró Perón como presidente de Argentina y Churchill advirtió a la cortina de hierro. Y Vietnam comenzó su pelea. Saludos, buenas tardes. Buenas. Adelante. Se cayó la llamada. Vamos a seguir. Puede llamar y tomo la llamada. La voy a tomar un poco más, bueno, rápido. Al año siguiente, Luisín, el año 1947, se produce un acontecimiento. Ahí está, vamos a ver. Saludos, vamos, buenas tardes. Buenas. Adelante. Hello. Sí. Buenas tardes. Adelante. Soy Carlos de aquí de Romana. Sí. ¿Cómo yo puedo conseguir ese documento, ese periódico? miren, es una colección que hizo el periódico Hoy. Yo tengo la mía, no se la puedo prestar porque uno se quedó con cada uno. Víctor tiene la de él, está rayada. Sí. Le voy a indagar en el periódico Hoy, voy a llamar a los directivos para ver si quedan y le daré la próxima semana, el próximo jueves, la respuesta por aquí. ¿Qué le parece lo que estamos haciendo? ¿Perdón? Ah, se cayó. Muy bien. Pero la semana que viene le doy la información. Luisín, este año ya comenzaron los festejos y la organización de este evento. Se cumplen 75 años de la creación del Banco Central de la República Dominicana. Eso lo señalé ahorita, de que después del Banco de Reserva, en el 47, correcto, y porque lo tiene una efigie de la moneda. Buenas tardes. Se pagó la deuda externa también. Sí, bueno, que es lo que Trujillo exhibe como mayor logro. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo está? Bien. ¿Luis Mejía? Sí. ¿Cómo está, Luisín? Bien. Bien, qué bueno. Se llama,
Te estoy llamando para saludarte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Habla Pablo Manuel Ortega, no, de atletas de Olimpiadas Especiales. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Bien, bien. Un abrazo para ti. Te quiero mucho, Luisín. No, es un honor que tú, gracias, como padre, atleta especial, dispones tiempo para vernos en el programa. Claro que sí. Te queremos mucho y espero que te guste, gracias, este programa. Padre. Espero verte otra vez, verte. Muy bien, y espero que te guste el programa. Claro, me gusta el programa. Muy bien. Miren, un momentico, no me lleve tan rápido que el 47. Señores, increíble la boda real de la reina Isabel. ¿De qué está formada? La princesa Isabel, heredera del trono británico, y el príncipe Felipe de Montalbán eran en matrimonio en un enlace en Londres. Aquí se rompe la princesa. Sí, nace la CIA. En el 47. 47. Evita triunfa en España. India y Pakistán serán independientes. Ese lío sigue entre India y Pakistán todavía. Y eligen a gallegos en Venezuela. El plan Marshall en Europa como consecuencia de la recuperación de la... Ahora, esto es lo interesante. Se inauguró la ciudad universitaria. Oye, la fábrica dominicana de cemento, porque toda esa fábrica la comenzó a hacer Trujillo ya para esa época, 47-50. Voy a matar a Adriano porque en ese año, el 47, no me puso aquí que surgió por primera vez República Dominicana en los Juegos, primera vez que salía un evento internacional y fue a Barranquilla. Ahí nace el Comité Olímpico Dominicano. ¿No está del otro lado? No, no está, lo voy a matar, Adriano. Bueno, terminó. Pero bueno, vamos a seguir, 48. Una llamada. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Sí, dígamelo. Sí, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo está? Bien. Sí, bien interesante ese programa, esa cosa que tal, esa de la historia. Soy un admirador y seguidor del programa y también de don Víctor Grimaldi, de la economía al día de aquellos tiempos. Gracias. Y algo, gracias, que quiero decir, no, me extraña que no tiene su espacio en los medios con respecto a la historia dominicana. Me gustaría volver, seguirlo viendo a Víctor Grimaldi, porque es una enciclopedia humana. Él lo va a poner aquí, no se apure, yo lo estoy negociando, le pasa que sale muy caro. Y que me gustaría que no hable algo sobre la ciudad del Vaticano cuando tenga tiempo, que hice en otro programa. Míralo aquí, eso está listo, déjame ver si me da tiempo. Míralo aquí. Porque el programa con él es historia y Vaticano. Eso está aquí, míralo ahí, eso viene ahí. Ahora bien, me sale muy caro. Vas a mover, háblenle para ver si lo convenzo. ¿Qué tú querías decir de esto? Mencionaste en el 1947, que dice el periódico, la creación de la Central de Inteligencia Americana, la CIA. Sí. La CIA se crea en el 1947 porque el presidente de los Estados Unidos, que era Harry Truman, el presidente Franklin Delano Roosevelt, había fallecido en 1945, ahí mismo cuando terminó la Segunda Guerra, murió, sí, a finales de abril. Y ya su vicepresidente pasó a ser el presidente. Y en las elecciones siguientes fue reelecto. Truman y el Congreso de los Estados Unidos promulgaron una ley de seguridad nacional y se creó todo el sistema de inteligencia de Estados Unidos. Reestructuró también todo el aparato de defensa, toda esa estructura. Y por esa razón es que surge la CIA ahí. Sí, fue toda una transformación que se hizo del aparato de seguridad y del aparato de defensa de Estados Unidos. Pero un dato sobre la CIA importante. La CIA era apenas lo que se llamaba la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos, durante la Segunda Guerra. La CIA no existía. Así que dice aquí. Oficina de Servicio Estratégico. Saludos, buenas tardes. Sí, así mismo que lo reporta. Dice así mismo. Buenas. Buenas. Adelante. Yo quiero felicitar ese programa porque es una universidad. No hay
un día a la semana que yo no me siente a ver ese programa, porque es una universidad, aprendo de todo. Gracias. Bueno, muy bien. ¿De dónde nos llama, Se fue ya. Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí para explicar algunas cosas. La Oficina de Servicios Estratégicos jugó un papel muy importante. Los agentes, ¿verdad?, que no eran militares, sino los agentes que se mandan, los espías, durante la guerra. Esa era la de los Estados Unidos. También Inglaterra tenía sus espías y también lo tenía Alemania y lo tenía la Unión Soviética, Rusia. Pero de la OSS, yo quiero destacar lo siguiente. Uno de los funcionarios o espías de la OSS, en el año 1939, 40, 41, 45, en todos esos años, se llamaba Robert Murphy, uno de tantos, y jugó un papel importante en la tarea de espionaje en el norte del África, en Marruecos, en Argelia, en esa zona, que fue uno de los lugares donde se reunieron Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt. Pero este señor es muy importante para la República Dominicana, ese nombre. Es el que envía, ya no era miembro de la OSS ni de la CIA, pero era un consultor del gobierno norteamericano y era amigo del padre del presidente de los Estados Unidos en 1961. El presidente de los Estados Unidos en 1961 era un joven de 42 años, llamado John F. Kennedy. El galán, el esposo de Jackie Onassis, de Jackie Kennedy, después Jackie Onassis. Gana las elecciones en noviembre de 1960 frente a Richard Nixon, que era el vicepresidente, y lo envían en abril de 1961 a conversar con Trujillo para llegar a un acuerdo para ver si Trujillo deja el poder de una manera pacífica. Y hay un memorándum que es público, que está en los archivos de la Biblioteca Kennedy, donde él narra, Robert Murphy, que habló con Trujillo un mes antes del 30 de mayo de 1961. O sea, un mes antes de lo que ocurrió aquí. Del atentado del 30 de mayo. Sí, porque los americanos siempre estaban merodeando en todo esto. Agradezco la llamada, la anterior se cayó, pero no quería interrumpir este episodio muy interesante que tiene que ver, como ven ustedes aquí, cuando lleguemos al 61, sí, podremos hablar en detalle de estas cosas también. Bueno, vamos a seguir. También fue el año que falleció en Miami Al Capone y falleció Henry Ford, figuras legendarias de uno de la mafia, otro de los carros. Saludos, buenas tardes. Saludos. Hello. Sí. Saludos, Luisín. Sí. Buenas tardes, te habla Poy. ¿Cómo estás? Alfonso, yo estaba ya preocupado que tú no habías llamado, ¿eh? No te rías. No. Porque tienes ahí un pedazo de la historia dominicana. Correcto. Lo más importante de todo esto es que en el análisis que está haciendo Grimaldi, se ve bien claro que antes de Trujillo tomar el poder, existía un país, existía un Estado. Trujillo fue el padre del Estado capitalista dominicano y pensaba como un capitalista. Entró a la segunda guerra, estableció todas las relaciones que tuvo con todo el fascismo, porque era franquista hasta la tambora, y se negoció con la mayoría de los tiranos latinoamericanos por sus propios intereses capitalistas. Era un capitalista neto, con el liderazgo y las intenciones de todo capitalista brutal. Hay que tratar de entender eso bien claro. Pero existía un país. Trujillo no se inventó la nación dominicana, hizo muchísimas cosas. Y todas esas cosas que hizo, la hizo obviamente por sus intereses capitalistas. Recordar la historia con tanta prueba, de una manera tan organizada, porque Grimaldi tiene una mentalidad increíblemente fotográfica, increíblemente bien organizada, y sobre todo con toda la formación que le da la rigurosidad de hacer diplomacia en Italia. No, pero y fíjate el dato que acaba de dar de la CIA, que es la Oficina de Servicio, y cómo ese personaje
ese link que hiciste, sí, para traerlo. Continúa, Alfonso. Deja que él entre a hablar sobre todo el periodo de la Guerra Fría, que lo domina al dedillo. Pero lo importante de mente es como la de Víctor Grimaldi, ojalá que todos los televidentes lo vean así. Es lo fehaciente, lo seguro y lo bien informado que está en cada cosa. No es analizar el resultado ideológico de Víctor Grimaldi y ver qué le simpatiza o qué no le simpatiza, qué justifica o no justifica. Es el testimonio real de la historia, con pruebas fehacientes ahí a la mano. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Felicidades, Grimaldi. Tú sabes cuánto te aprecio, cuánto te admiro. Y a ti, Luisín, tú eres un domador. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Alfonso. Ustedes ven, amigos televidentes, porque yo estaba... Presenta la página de nuevo del 1944 para darle razón a lo que afirmó Alfonso. Sí, tú ves por qué yo estaba reclamando que él tenía que llamar. ¿Tú entiendes? Porque ustedes ven lo juicioso... Eso es un dominicano que vive en Estados Unidos, trabaja para allá, para medios de comunicación... Y tiene ese sentido de poner, muy bien logrado, esa referencia que hizo, que estamos totalmente de acuerdo. No, que la afirmación que hizo Alfonso es totalmente válido. En el 1944, la República Dominicana cumplía 100 años de vida independiente. Correcto. Existía mucho antes que Trujillo. Sí. Es buena la referencia. Como él dice, Trujillo lo que hizo fue desarrollar un tipo de capitalismo, ¿verdad? Para sus intereses. Para sus intereses. Aunque, pero al final lo que hizo quedó ahí. Claro, no. Aunque quedó. Con el banco, con el tema del dólar, de la deuda, sitúa al país en lo que corresponde. Bueno, Plan Marshall, todo esto. Me place esta historia de... O sea, Trujillo prohibió las actividades comunistas. El régimen Trujillo declaró ilegal al Partido Socialista Popular. Eso fue en el 47. 47, así es. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, como la Unión Soviética fue aliada de los Estados Unidos, que era la nación que era el símbolo de la democracia de Inglaterra, hubo un relajamiento de las tensiones, porque... No fue la misma situación que ocurrió después de la Revolución Bolchevique. Después de la Revolución Bolchevique en Rusia, comenzó el acoso contra Rusia y contra los bolcheviques. Pero, como surgió en Alemania el hitlerismo nazista, la dictadura nazista de extrema derecha, y en Italia la de Mussolini, el imperio japonés con todos sus atropellos, las democracias tuvieron que unirse a los comunistas. Entonces, al triunfar los aliados, que eran los comunistas y los demócratas, hubo un relajamiento, pero ya en el 1947 la situación comenzó a cambiar y comenzaron las rivalidades. Y de ahí viene ese... Y ahí es que se va fraguando ese clima que Alfonso llamaba de Guerra Fría. Así es. Saludos. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Sí, le escucho. Saludos. 48. Le escucho. El 48. Está hablando, creo. No se oye. No se oye. Sí, se le cayó. Vamos a ver. Bueno, estamos con los deportes, Luisín. Entonces, sí. En el 48 y este accidente que del que se habla siempre cuando se cumple el aniversario, ¿verdad? Muere en accidente aéreo el equipo de béisbol de Santiago en la famosa tragedia de Río Verde. Que siempre hay que aclarar que no es Río Verde de La Vega. No. Que fue en Río Verde de Yamasá. El avión que conducía al equipo de béisbol de Santiago desde Barahona cayó en una hondonada de este lugar, en el avión, pereciendo todos sus pasajeros. Es la peor tragedia en la historia de la aviación y del deporte dominicanos. Hubo otros accidentes aéreos. Claro. Pero este es en el caso de los deportistas, ¿verdad? Sí, de deportistas hay que acordarle que ocurrió en el 70 y pico de aquí a Puerto Rico, el equipo de voleibol de Puerto Rico,
voleibol femenino. Pues sí, 73 plantas eléctricas caseras. Sí. Y de industrias y de comercios se inauguraron ese año porque no existía el sistema eléctrico que se desarrolló después en la República Dominicana. Y fue el año también en que se condenó en contumacia, porque no estaban en la República Dominicana, quienes intentaron venir al país desde Cuba en la expedición de Cayo Confites, en el Cayo Confites de Cuba. Ahí estaba Juan Bosch entre los interesantes. Déjame decirte lo siguiente. No, para poner bien la foto, que no. Juan Bosch, si quieres pon la foto, pero déjame explicar lo siguiente. Juan Bosch siempre explicó que con el fracaso de esa expedición, que no llegó a la República Dominicana nunca. Estamos hablando del año 1947. Esa foto que él presentó, debo decirle que es Juan Bosch, Mainardi Reina, Rolando el Tigre Manferrer en Cayo Confite y el británico Guzmán. Pero eso es del año 47. Lo que pasa es que en el 48 se celebró un juicio, entre comillas, aquí. Ellos no estaban aquí y los condenaron, como se dice, en contumacia, en ausencia. Pero Juan Bosch siempre explicó, y esa fue una expedición que contaba con barcos, con aviones y con más de 1,000 hombres. Fidel Castro en ese momento tenía 21 años de edad y participó en los preparativos. Pero los que estuvieron en los preparativos fueron detenidos. Fidel Castro se lanzó al mar y se escapó nadando cuando lo iban a detener. Pero Juan Bosch siempre explicó sobre este intento de venir a la República Dominicana con una expedición armada, de que ahí él se terminó de convencer de que a Trujillo no se le vencía con su dictadura con una expedición armada. Bueno, mira, interesante este 48, y a partir de ahí son hechos que nos dan de frente en el recuerdo y en la relación de lo que existe hoy. Por ejemplo, para que ustedes vean cómo comienzan a surgir los temas del deporte. Ese accidente aéreo que fue un 11 de enero que se celebra cada año en Santiago, porque el equipo de béisbol fue eso en Barahona, era del equipo de Santiago de los Caballeros. ¿Cuántos fue que murieron? ¿Cuántos eran? Alrededor de 40 y pico, 30 y pico, porque fue con la tripulación e invitados que estaban ahí. El único sobreviviente fue Enrique la Antigua, que no hizo el viaje, porque tuvo un problema estomacal, un asunto así. Enrique la Antigua después jugaba del Licey, posteriormente. Él era queche, él era... Recuérdemelo a alguien, que me escriban ahí los muchachos. Pero miren esto, el generalísimo aplicaba duro. Esta foto que ustedes ven aquí, director, aquí, miren lo que es. Eso fue el 9 de marzo en el estadio de la Normal. ¿Usted sabe qué tenía ahí Trujillo? Aquí entrado los Dodgers de Brooklyn y los Reales de Montreal. Oye, ¿en qué año que vinieron a jugar pelota de Grandes Ligas? Y ahí ese que está ahí es Leo Durocher. Y entonces era director del deporte el Francisco Camacho de ahora, que es ministro, era Frank Hatton, director general de deporte. Oiga eso. Que fue el fundador de la radioemisora Chiseta. Chiseta. También ese año se fundó el Caribe. Y quiero leerle... El periódico El Caribe. El Caribe, sí. Bueno, sí, el periódico El Caribe. El lema en ese momento era por la unidad de los pueblos antillanos del Caribe. Después fue el lema... Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero, no, pero inicialmente era eso. ¿Y tú te acuerdas cómo fue la historia que se fundó el Caribe para competir contra quién? El Caribe con dinero de Trujillo, que lo hace el periódico, para enfrentar a quién, el periódico La Nación. No, pero La Nación era de él. No, pero él quería enfrentarlo. Pues tú no sabes cómo era el jefe. Oye lo que hizo Trujillo ese año, ustedes que son jóvenes. Para que tú veas lo que es un populista dictador, ¿eh? El presidente Trujillo, el 21 de noviembre, día de Nuestra Señora de Regla, de nuestro pueblo, del pueblo de Baní, el mejor pueblo que hay en República Dominicana, emitió una proclama para instituir el Día del Pobre, diciendo que nadie tiene derecho a ser sordo y ciego frente al infortunio ajeno.
Es decir, que Trujillo da un decreto, una proclama, que a los pobres había que atenderlo. Pero usted era el presidente, ¿usted qué tenía que atenderlo? Pero él le dijo a la gente que no se podían hacer ni los sordos ni los ciegos con los pobres. La verdad es que la dictadura es una cosa seria. Entonces, mira esto en la parte internacional. Señor, ¿y qué tanto asesinato fue ese año? No, ahí no. Con los Dodgers de Brooklyn. Hay que chequearlo. Búsquemelo ahí a ver. Asesinan a Mahatma Gandhi. El padre de la India. El padre de la India. Que por cierto, Gandhi tiene muchas frases, pero ninguna como la que él evidentemente tuvo para el tema del futuro. Tiene frases muy memorables, pero la de Gandhi que dice, el futuro depende de lo que tú hagas hoy. Grande eso de Gandhi, ¿eh? Búsqueme, director, un serial de frases de Gandhi que murió en ese año. Ese año, efectivamente, en el 48, nace el Estado de Israel, ya separado de esos líos de territorio. Ah, pero mira, fue el asesinato de Gaitán y el Bogotazo. Una breve explicación de qué fue eso. Y Joaquín Balaguer era el embajador de la República Dominicana en ese momento. Perdón, póngame esta frase, sí, un segundo. Bogotazo por Bogotá. Sí, mira esta frase de Gandhi. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Señores, Gandhi fue una cosa grande. ¿Eh? Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Coincide con el cristianismo. Exacto. La doctrina cristiana. Y fue asesinado. Mira, lo que estamos haciendo. Hablaban del Bogotazo, ¿verdad? Sí. No, la última de Gandhi. Lo que estamos haciendo a los bosques del mundo no es sino un reflejo de lo que estamos haciendo a nosotros mismos, los unos a los otros. Mira qué criterio del tema de medio ambiente. Lo que tú le haces a un bosque es lo que tú te haces a ti mismo, porque es contra ti. Gandhi fue una cosa muy seria, ¿eh? Un día vamos a hacer un programa de Gandhi. Un pensador extraordinario. Vamos a hacer un programa de Gandhi y de Martí. ¿Qué te parece? De acuerdo. Prepáralo. Pues vamos. Eso sí, vamos a necesitar más de dos después horas. Después que terminemos de la cronología. Háblame, ¿verdad?, de Gaitán y el Bogotazo. Sí, el Bogotazo es por Bogotá, la capital de Colombia. Colombia siempre es un tema actual. En estos días, ayer se instaló un nuevo congreso. Dentro de pocos días más se va a instalar el gobierno de Gustavo Petro. 7 de agosto. El congreso de Gustavo Petro ya tiene mayoría, es decir, ayer se sumaron nuevos legisladores de otros partidos, sí, para apoyar la coalición de Petro. Colombia está terminando una etapa y está comenzando otra en su vida política y social, económica. En el año 1948, como decía Luisín, leyendo esta cronología, se produjo el Bogotazo. El Bogotazo fue fruto del asesinato de un líder político que parece que iba a ganar las elecciones del Partido Liberal, Gaitán. Era un gran líder de masa, muy popular, abogado colombiano. Fue asesinado y en ese momento estaba reunida la Conferencia Panamericana, delegados de todos los países de América Latina, para crear la Organización de Estados Americanos, lo que hoy es la OEA. Correcto. Y ocurrió con la presencia de delegados de todos los países en ese momento. Y ahí estaba un personaje de la historia mundial, de quienes o de quién se podrá opinar de la manera que cada quien desee, ¿verdad? Cada quien tiene derecho a... Pero es un personaje de la historia mundial, no solo de su país y latinoamericana, se llama Fidel Castro. Era un joven. Pasó por aquí antes de llegar. Ese aeropuerto que veíamos allí en el Alandro,
la terminal, que sí, sería bueno ponerla de nuevo. Ahí está Eliezer Gaitán, que fue el asesinado. Oye, me estás hablando de historia pura, Balaguer. Yo tengo un libro que se llama, que lo leí precisamente cuando conocí a Fidel Castro en La Habana. Ahí está. Sí. Déjenme esa foto, un momentito. Yo conocí a Fidel Castro en el año 1985 en La Habana, en un congreso internacional sobre deuda externa. Fuimos juntos, Marcio Mejía Ricard, Alex Jiménez y yo, nosotros tres. Y la esposa de Marcio también fue. Y entonces, en ese congreso se repartió un libro sobre el Bogotazo, precisamente. El Bogotazo, Memorias del Olvido, un libro de muchísimas páginas. Yo lo leí detenidamente y lo conservo en un lugar preferente. Y Fidel Castro contaba en ese libro, en una entrevista que le hace para ese libro, que cuando él iba para Bogotá, iba en un avión como ese, ¿verdad? Me imagino. No tiene que ser necesariamente ese, pero eran aviones, como le decían, lecheros. Sí. Porque tenían que volar cortas distancias, ¿verdad? No existían todavía los jets realmente, sí, que conocemos hoy, que tienen un gran alcance de vuelo, de una gran distancia. Y el avión tenía que hacer escala ahí en ese lugar. Y dice, cuenta él, que él se desmontó del avión, pero ¿qué ocurre? Que Fidel Castro, el año anterior, que esto fue en el 48, en el 47 había participado en Cayo Confites. Y como vimos en la portada del periódico que presentamos hace un momento del 48, los participantes en la expedición fueron juzgados en contumacia, en ausencia, ¿verdad? Sí. Vemos a Juan Bosch. Por consiguiente, condenan Fidel... invasores de Cayo Confites. Aquí está. Fidel Castro también. Entonces él dice que él cometió la imprudencia de desmontarse de ese avión, pero que vio que lo estaban mirando raro y se montó en el avión. Y en el 47, en eso, por poco lo atrapan. Claro, por poco no hay revolución cubana, Luisín. Claro. Porque sea Fidel Castro. Lo agarran ahí. Lo agarran en el 48. No hubiese habido revolución cubana. ¿Y Balaguer dónde estaba? Balaguer estaba en ese momento en Bogotá. Él era el embajador de la República Dominicana. ¿En Colombia? En Colombia, en ese momento. Señores, tenemos mucha historia hoy, ¿eh? Después fue a México. Sí. Y vamos a ver en un momento algo que tiene que ver con Balaguer y con México y con Juan Bosch. Y después de México ya vino a la República Dominicana y en el año 1952, o antes, por primera vez ya es ministro, que antes era secretario de Estado de Educación, del gobierno de Héctor Trujillo, del hermano de Trujillo. Que Trujillo dejó de ser presidente en 1950. Mira, quiero reportar, bueno, ya vimos eso y lo del Bogotazo. Los televidentes son muy gentiles. Tengo un reporte desde Nueva York, de nada más y nada menos que del doctor La Antigua. Qué honor también. El doctor La Antigua nos está viendo. Sí, oh, y me dice que parece que yo dije familia, Enrique La Antigua, y que era catcher del Licey, que tú preguntaste. Sí, yo recuerdo que escuchaba cuando... Sí, niño, no, yo sé que era catcher, no me acordaba, pero gracias, doctor. Y Hipólito García Recio dice que cuando el terremoto que citaste fue a la 1:45 de la tarde, y después de 5 o 6 días de ese terremoto, a los padres salesianos se le ocurrió ir a hacer una misa en el obelisco. Y el padre dijo que el mar se estaba alejando y fueron a hacer una misa. Pero una persona miró hacia arriba y vio y gritó, el obelisco se está cayendo. Y comenzó a huir el padre y todos los que estaban ahí. Oye, qué historia. Porque siempre hay un dominicano muy... Nadie sabe si era cierto o no. Y nada más gritó, el obelisco se está cayendo. Y dejaron la misa y se fueron a huir. Hoy no dije que son guapos esos que estaban ahí. Por eso te preguntaba si estamos preparados para eso de nuevo. Y doña Delia Blanco está reclamando que no olvidemos a la resistencia francesa. Lo que pasa es que ella vio que los franceses lo sacaron y los humillaron hasta que llegó De Gaulle, que recuperó París.
y la liberación de París, son muchos los puntos, hay que matizar. Usted lo tendrá, doña Delia, en su momento, prepárese, me trae unas orquídeas, y vamos a hablar aquí, pero en francés. Le manda muchos saludos don Rafael Lantigua, Me acaba de escribir y le manda un saludoso. Para nosotros es un honor, ¿verdad?, que nos esté viendo. No, y ese es el nivel de lo que tenemos hoy. Televidente es Francisco Lluveres, el gerente del programa, dio un piropo ahí que ya yo sé que no nos van a cobrar este mes. Vamos a seguir, 49. Bueno, antes del 49, Manuel Mota siempre fue del Licey. Siempre, desde chiquito. Manny Mota puede ser mi tío o mi papá, sí, quizás, ¿verdad? Pero yo lo conozco y somos amigos, ¿verdad? Acaba de recibir un gran premio ahora, el Salón de la Fama del Béisbol. Y siempre latino, que nos vemos, hablamos de eso, que yo lo veo muy pocas veces, ¿verdad? Hablamos de eso, de que yo fui liceísta, pero después yo fui escogidista, que es mi equipo, tradicionalmente, pero yo originalmente era liceísta. Y yo también conozco a Juan Marichal, pero conozco a Felipe Rojas Salou desde que empezó en las ligas, sí, menores. Un caballero, ya, el panqué de Jaina. Y ya cuando comenzó a jugar en San Francisco, porque vivíamos cerca, él vivía en la calle San Francisco, sí, precisamente, y yo vivía en la calle Hilario Espertín de San Juan Bosco. Y en el colmado que estaba, en la calle Rosa Duarte, esquina, la calle que hoy es 27 de febrero, pero antes no era la 27 de febrero, era la Ciriaco Ramírez. En esa esquina ahí siempre nos veíamos. 1949. Por Luperón. Ah, sí. Luperón en el norte del país. Sí. Pero 10 años después, en el 59, llegó otra expedición por Luperón. Sí, sí, sí. Pero esta fue la primera. La de 1949. Con restos, digamos, equipos militares que quedaron de Cayo Confite, se hizo esta expedición y fracasó. Esta de 1949. Sin embargo, creó muchas controversias después. Balaguer era en el año 1950 ya embajador en México y este tema salió a relucir y se mencionó a Juan Bosch que no tenía que ver nada con esto. Y se habló también de un barco llamado el Quetzal, que lo podemos ver en un momentito aquí, en el año 1950. Una cosa importante, Luisín, es que a partir de estas expediciones armadas, el intento de Cayo Confites y el de Luperón, es que Trujillo invierte cuantiosos recursos en las Fuerzas Armadas Dominicanas. Y a partir de esta etapa de la vida del régimen de Trujillo, es que las Fuerzas Armadas Dominicanas cobran una importancia mayor hasta después de la muerte de Trujillo y hasta el día de hoy. Es decir, lo que son las Fuerzas Armadas Dominicanas de hoy tienen su origen en la respuesta a una amenaza que el Estado Dominicano, representado por Trujillo, ¿verdad?, organizó para responder al posible derrocamiento del régimen. Que en muchas ocasiones estas acciones contaron con el apoyo de otros países, por ejemplo, la del 1959 de Cuba y de Venezuela, para ponerte un ejemplo, ¿verdad? Bien, ¿qué otra cosa tenemos ahí? Bueno, en el año 1949, este dato importante que yo quiero que los amables televidentes y Luisín le presten atención. Hablamos de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Mira lo que produjo la Segunda Guerra Mundial, en definitiva, porque por eso es que se dice que las guerras se sabe cómo comienzan y no cómo terminan. La China de Mao, la China es ahora de Mao, la China comunista, la República Popular China, es un resultado de la Segunda Guerra Mundial, porque aunque se produjera
la creación de la República Popular China, que hoy es una gran potencia que compite con los Estados Unidos, en el 1949, el resultado de esa creación es el conflicto o guerra civil que estalló en China desde antes de la Segunda Guerra, pero que se agudizó después de la Segunda Guerra y que fortaleció al Partido Comunista Chino. Pero una llamada, se vamos. Fundó la OTAN también, la organización. Que todavía está dando su carpeta ahora. En ese momento. Saludos, buenas tardes. Adelante. Adelante. Sí, buenas. Buenas. Sí, buenas, sí. Adelante. Sí. Excelente disertación, profesor. Excelente programa. ¿Sí me escucha? Sí, sí, totalmente. Sí, le decía que excelente programa. Ah, sí, no, nos alegra. Profesor. ¿De dónde nos llamas? Sí, te estoy llamando de Santo Domingo Este. Muy bien. Te habla Pedro Correa Domínguez de aquí de él. Pues muchas gracias, Pedro, y decirte que también ese año, el 49, se funda, la época de China con Mao, terminó el bloqueo de Berlín y se fundó la República Federal de Alemania con Konrad Adenauer. La siguiente llamada, saludos, buenas tardes. Adelante. Por favor, yo estoy llamando para felicitar a esos dos señores que están en la televisión. Muchas gracias. A Víctor Grimaldi y al señor Vicín. ¿De dónde nos llamas? De aquí de la capital. Gracias, gracias. Muchas gracias, muy gentil por tomarse el tiempo y llamarnos. Luisín, vamos a agarrar este mapa, agárralo por la esquina, sí, por favor, para explicarle una cosa. Miren, vamos a enfocarlo bien, que se vea completo. El tema de las guerras, de cómo comienzan y no se sabe cómo terminan. En el 1914 existían los Estados Unidos ya. Y existía Inglaterra, que tenía un imperio en la India, en Asia, en África. Se produce la Primera Guerra Mundial y ahí comienza, perdón, a desbalancearse el Imperio Británico. Y surge como resultado de la Primera Guerra este país, que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque había otros países más aquí, otros en los alrededores que eran parte, pero después se independizaron. Pero hoy es Rusia poderosa. Eso es fruto de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Aunque Rusia tenía una tradición de siglos. Pero hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, que vimos el titular de 1949, que se crea la República Popular China, entonces surge la República Popular China, que ya 73 años después, este año se van a cumplir, es la primera potencia mundial que compite como primera potencia mundial. Están compitiendo las dos, con Estados Unidos y con Occidente. Esto es importante para que uno entienda por qué las guerras producen acontecimientos y consecuencias que no se prevén cuando se inician. Lo mismo podemos decir del África. La Segunda Guerra Mundial desató, después de esa guerra, sobre todo en los años 50 y en los 60, la independencia de un continente que estaba siendo destruido y colonizado y maniatado, sí, por los imperios centrales de Europa, sobre todo un continente que es el continente quizás que tiene más futuro, al África, que se minimiza y que se estudia muy poco, y de más riqueza natural, de riqueza natural y humana además, el, sí, África, y no se diga de los asiáticos. Es decir, que las guerras son malas porque traen destrucción y muerte, pero producen también a veces resultados que, si se saben aprovechar, son positivos. En el actual conflicto... En este mapa, existe, ¿dónde que estamos ubicados aquí para hacer...? Ahí está. Con orgullo. Miren, en ese el paísito, centro de América estamos. Usted ve, con orgullo ese paísito ahí, por cierto, está ahora haciendo historia en un campeonato mundial de atletismo, ya lo hizo en el fútbol.
lo hizo en el béisbol, ese paisito ahí tan pequeño ahí que no ni se ve. Ahora, pero que se conoce. Claro. Y aquí está el tema de las guerras, porque la gente se va mucho al Imperio del Norte, al cosa, pero lo que más me llamaba, cómo era el los franceses ni se digan, ¿eh? Por esas colonias que nada más hablan francés y una que hablan español. Los franceses todavía en varios países de aquí del África tienen una asociación con ellos y una moneda que se llama el franco africano, no exactamente, pero es una moneda muy vinculada a la moneda francesa, al franco en ahora, esta zona. Para mí, aunque en Francia lo que funciona es el euro, pero todavía se usa esa denominación en 4 o 5 países del África. Aunque para mí lo que es impresionante el dominio del Imperio Británico. Que si tú te vas a Canadá, ¿quién es el dueño de Canadá? Y sin embargo, Inglaterra es apenas una isla. Una isla. ¿Quién es el dueño de Canadá? ¿Quién es la reina de Canadá? Ustedes saben que en Canadá no hay presidente porque es un primer ministro. ¿Y Australia? Australia es dominada por los... Bueno, la jefa de Estado, por la tradición. Por la tradición. Pero es un país totalmente independiente. Sí, pero faculta recursos todavía. Mínimos, pero lo faculta. Sí. Pero qué interesante. Es una civilización importante, sí, la que aportaron los ingleses, ¿verdad?, a todo el mundo, con sus luces y sus sombras. Y pensar que todavía los océanos predominan la separación de los pero continentes. Nosotros tenemos también que sentirnos orgullosos de que España nos dio como herencia una cultura importante para toda América. En toda América, con la excepción de Brasil, y nos entendemos con ellos. Por la lengua, el portugués se puede entender para alguien que habla el castellano o el español. Pero en América Latina tenemos la ventaja que desde el sur de Estados Unidos hasta el extremo sur de América se habla el español. Esa es una ventaja. Ni se diga de la cantidad de miles, de cientos o decenas de millones de hispanos parlantes que hay en los Estados Unidos también. Muy bien, entonces aquí tenemos... Esa es la herencia también que nosotros tenemos de la cultura colonial. Claro, y cómo se recoge esos dominios que ahí fueron. Yo quiero hoy, y porque esto es una serie de programas, que evidentemente, como ustedes ven, y por la hora vamos a llegar nada más hasta el 50, presentar el panorama del 50 y el próximo programa va a comenzar del 50 al 70. Y luego del 70 al 2000, nos faltan 3 programas más. ¿Qué tenemos en el 50? Bueno, 1950. En el 1950, victoria diplomática de Trujillo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, creada en Colombia durante el Bocopaso en el 1948, pide no intervenir en los asuntos internos de la República Dominicana. Esa fue una victoria diplomática de Trujillo. El 16 de enero el gobierno dominicano acusó otra vez a Cuba, Guatemala y Haití de estar preparando una nueva invasión contra el país. Decía el presidente Trujillo era presidente, fue presidente hasta 1952. Hablamos de Rafael Trujillo porque el hermano Héctor entonces comenzó a ser el presidente en 1952. Pero un detalle. Trujillo entre el 1942 y el 1952 no tuvo vicepresidente. La vicepresidencia se creó de nuevo en el 1957 para su hijo Ramfis y la ocupó Joaquín Balaguer. Vamos a entonces a pautar, nada más leer los titulares, ¿no? Mira aquí un cheque de 30 pesos del Partido Dominicano, fallece. Héctor J. Díaz y asesinan en La Habana a Mauricio Báez. El dirigente obrero sindical dirigente de La Habana. Obrero sindical. Estalla la guerra de Corea en el 50. La Unión Soviética y la China comunista firman pacto de asistencia. Oye, ¿desde cuándo están esos fenómenos entendiéndose? Perdóneme, doña Delia, pero los franceses sufren la peor derrota en Vietnam. Mírenlo aquí, eso reportado así. Y se produce el maracanazo.
¿Qué es el maracanazo? ¡Wow! Todo estaba listo para celebrar en Río. Vamos a ver, te estoy desafiando. ¿Qué es el maracanazo? Porque estos historiadores nada más es de historia pura. Eso es de deporte. La Copa del Mundo de Fútbol. El maracanazo en Río de Janeiro. Es que hoy se mencionaba el maracanato en una reseña de hoy de algo actual sobre el fútbol en la República Dominicana. Está en uno de los periódicos. Claro, por el auge que está teniendo el fútbol. Se juega en Brasil, en Río de Janeiro, la Copa del Mundo. Brasil está en la final con Uruguay y se produjo el maracanazo. Ese pequeño país le ganó a los pentacampeones de Brasil. La primera vez que yo vi juego de fútbol fue en el Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal, que había un estadio de fútbol. Una breve pausa y regresamos aquí para compartir y definir cómo vamos a seguir con este interesante programa de Historia y Vaticano con Víctor Grimaldi y Luis Mejía en su Poder de la Tarde. Regresamos. Solo para despedirnos y mostrar la complacencia de saber que muchos de ustedes se les ha gustado la dinámica del programa, que yo les decía historia y diplomacia. Y diplomacia son el nombre de la sesión. Ustedes saben que tenemos visión internacional con Carlos Francisco Elías y también tenemos la sesión con doña Delia Blanco. Más que sesiones, son programas. Nos queda de la historia ir del 50 al 75. Vamos a pasar 25 años ahí y luego del 75 al 2000. Y ahí nos paramos para entonces entrar en diplomacia. La diplomacia es muy interesante. Nos agrada que a ustedes les guste este tipo de programa. Más que todo, no es que sean diferentes, sino que nos ayudan a recordar los acontecimientos como fueron, sobre todo bajo el criterio de compartir con ustedes parte de la historia del mundo y de nuestra nación. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Y esto es El Poder de la Tarde.